esa pobrecita es caldo de gallina, un plato de cuy y unas cervecitas no ha de faltar. Caldo de gallina, un plato de cuy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión nos propusimos abordar sobre la producción del cuy en el Cantón Morona. Y es que hablar de la producción del cuy en este lugar amazónico del país es hablar de emprendimientos familiares a mediana escala e intentos de aumento a gran escala. Pudimos notar que el crecimiento de esta forma de producción se ve muy limitada, a diferencia de ciudades como Gualaceo y Cuenca en Azuay, Ambato en Tungurahua y Riobamba en Chimborazo. Pero conozcamos un poco más sobre este animal autóctono de la zona andina. El cuy o el cobayo, con su nombre científico Cavia porcellus, conejillo de indias o hámster peruano, se conoce que es uno de los animales propios del Perú, Ecuador y Bolivia. Data desde la época preinca, según lo señalan las cerámicas halladas con su imagen. Más adelante fue llevado a Europa por los colonizadores españoles, donde empezaron a formar criaderos. Es usado por muchos curanderos en ritos ceremoniales. En el vecino país del Perú, es considerado patrimonio natural de la nación. Además, se festeja el segundo viernes de octubre como el Día Nacional del Cuy. En este capítulo, emprendimos un recorrido para conocer un poco junto a tres productores en el Cantón Morona. Nos dirigiremos vía al Puyo, donde el cuy de Don Pato, al sector Timbiana, en Río Blanco, al galpón del cuy. Viajaremos a Pacha, en General Proaño, a la casa del rico cuy. Y culminaremos el recorrido en la picantería El Rincón Cuencano. Bienvenidos. El recorrido inicia junto a la troncal amazónica, en el kilómetro 8 vía al Puyo. Aquí se ubica con su nombre comercial el cuy de Don Pato. Fuimos recibidos por Patricio Mancheno, un ex docente del Colegio Don Bosco, quien nos contó que aprendió la crianza de sus padres y surgió mucho más al educar a los jóvenes en opciones prácticas agropecuarias. Y desde el año 2001 viene produciendo el cuy en su propia granja, que conjuga con la agricultura, peces y ganado bovino. Bien, hemos pasado mucho tiempo, tenemos mucha experiencia en la crianza de cuyes, hemos mejorado aquí mismo genéticamente, ¿no? Se ha hecho algunos cruces para mejorar la calidad del cuy. Especialmente el objetivo es obtener un cuy que tenga bastante carne, porque el negocio es vender el cuy asado. Entonces un cuy asado debe tener bastante carne y bien jugoso. No tratamos de tener un cuy demasiado grande o largo, sino un cuy corto, pero con bastante carne, con bastante volumen. En su terreno nos mostró los galpones del cuy. Aquí la alimentación debe ser diariamente, sin falta, ya que menciona que la parte vital es el alimento a base de la conocida hierba local, cortada con el tradicional machete bien afilado. El pasto lo cortan sí, cerca, ¿no? Sí, lo cortamos, ¿no?, a diario casi, ¿no? Y así esté mojado, como digo, no influye, porque todo animal, todo ser vivo necesita de agua y eso mejora la asimilación, la digestión del animal cuando hay agua. Uh-huh. Entonces no tengan temor de darles el pasto mojado. Es un pasto que por lo general hay acá en toda la región, en ¿no? En todos lados, sí. Este inclusive come el ganado, ¿no? Sí, para el ganado también. De ahí, por eso que esto le da bastante, mejora la calidad de carne del cuy, porque le hace bien jugoso. Bien hidratado. ¿Algún tema técnico tal vez que necesite esto? No creo, ¿no? No. Eso crece nomás. Se siembra nomás por ramitas. Ahora, si quieren ayudarse con otros pastos, también tenemos otros pastos. Es así que Patricio utiliza el 80% de pasto de buena calidad y un 20% de balanceado. La alimentación es esencial. Uno puede tener un buen cuy de buena calidad, pero si no le alimentamos correctamente, no rinde, ¿no? Uh-huh. Y lo que es sanidad también, control de enfermedades, prevenir especialmente, ¿no? Tenemos que prevenir haciendo la limpieza siempre de las jaulas, de los pisos, fumigando, etcétera, ¿no? Y control de piojos, que es lo más frecuente en el cuy. Aquí pudimos formar parte de la preparación para un pedido que se sirvió en el mismo sitio,
en donde disponen de un local para atender a los visitantes. La presentación del plato es como una rica ensalada, papitas en salsa de maní y la tradicional guayusa. Es sumamente importante que el pedido se lo haga con anticipación para que la experiencia sea de la mejor. Nos quedamos con el mensaje final de Don Pato, quien me dijo que el campo tiene de todo y nunca falta comida para la familia, siempre y cuando se lo haga con cariño y responsabilidad. Y es así como nos despedimos del cuy de Don Pato y emprendimos rumbo a Pacha. Allá nos espera la casa del rico cuy. Para llegar a la casa del rico cuy, pasamos por el parque de la parroquia General Proaño, rumbo a Pacha, en una vía que está trabajando la prefectura para próximamente llegar con el asfalto. Luego de pasar por la lavadora de ropa municipal, tomamos a mano izquierda y estamos allí. Fuimos bien recibidos por el señor Juan Maya y su familia, quienes decidieron ir por la crianza y venta de cuyes, complementando también con unas cabañas en las playas del río Copueno, que pasa por su terreno. Nos hicieron notar la contaminación que hay por la zona, haciendo imperioso el cuidado de sus vecinos productores. Entonces nos ayudan aquí en este que es el COVID, nos ha ayudado muchísimo porque el Día de las Madres hemos puesto a la venta y han salido como unos 20 cuis. Entonces decimos nosotros, ve, vamos por ahí. Entonces de ahí comenzamos el galpón a arreglarlo, a ir componiendo la raza de los cuis genéticamente, pidiendo asesoramientos. Entonces hemos conseguido también quien nos pueda asesorar, nos ha asesorado un zootecnista de Ambato, muy bueno, que nos ha ayudado. Y entonces nos ha ayudado. ¿Y cuál ha sido lo principal para tener los cuis? Es el aseo, la limpieza, el desinfectar. Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo a tener una mortandad de cuis. Entonces, ahí nos ha ido muy bien. Entonces, ahí estamos dedicados, tenemos cuis clasificados, vamos clasificando, destetando, tenemos cuis para engorde, cuis para machos para cría, hembras reproductoras para cría, hembras también, como le ve usted aquí, en los cajones, cada cajón está para los cuis que vamos nosotros seleccionando. Muy segmentado. Sí, vamos seleccionando los cuis, entonces esto quedan descartables, ya no sirven para madres, sirven para carne. Sí, aquí es un trabajito divertido, muy bonito. Aquí tengo a mis hijos pequeños, donde también ellos ya lo hacen, van también a la hierba. Bueno, mi trabajo en la mañana es de venir, botarles hierba, verles que estén bien, porque hay cuis preñadas y todo. Es una de revisarles, ¿no? De revisarles en la mañana y verles, cuidarles, porque son algo que no se les puede dejar en el día sin verles. De la misma manera nos recomiendan que para mayor disfrute, los pedidos se lo haga con anticipación, tomando en cuenta la condimentación y los tiempos respectivos. Siempre el cuy es bueno pedir con anticipación. Cuando yo tengo los cuis ya pelados, alineados, les hago yo siempre con solo ajo y sal. Tengo una piedra artesanal, ¿no? Artesanal tengo. Y aquí le chanco el ajo. Ahí se preparan los aliños. Ahí se preparan los aliños y les tengo preparados. Muchas gracias a la casa del rico cuy de Don Juanito Maya y su familia. Nuestro recorrido final por los productores del cuy en este primer capítulo nos llevó hasta la parroquia Río Blanco, en el sector Timbiana, kilómetro 9. Allí el conocido negro Raúl Torres y su esposa Rebeca Delgado nos cuentan su recorrido por cerca de 15 años en la crianza de cuyes, el ambiente de campo que se conjuga con pollos y la agricultura, el mejoramiento y mantenimiento de la genética que igualmente se basa en la alimentación y pasión en el cuidado. Rebeca nos cuenta sus inicios y cómo actualmente se encuentran, ¿sí?, haciendo notar lo difícil que significa para ellos y todos los productores del cuy el corte de la hierba, por ejemplo, ya que no se puede parar, truene, llueve o relampaguee, como comúnmente se dice.
Y es un negocio familiar que tenemos ya alrededor de unos 15 años. Y tenemos cuyes para cría, tenemos cuyes para carne. El cliente en muchas ocasiones solamente nos llama y nos dice, por ejemplo, yo quiero unos 5 cuyes basados para mañana a las 2 de la tarde, entonces nosotros le entregamos. Y cuando el cliente necesita cuyes para cría, entonces el cliente viene acá y él escoge los cuyes que quiere llevar. Bueno, gracias a Dios, dificultades no hemos tenido muchas. La más dificultad, más cruel es que llueve mucho y tenemos que cortar hierba mojada. Pero por el mismo hecho que ya estamos en esta actividad, eso se sobreentiende, que así es y no se puede decir que no. De ahí respecto a, por ejemplo, otra dificultad a enfermedades, No, porque para eso nos hemos capacitado, en especial más mi esposo, él se ha capacitado bastante, incluso él se ha ido a capacitarse en el Perú. El control de la genética principalmente es bueno de variar el cuy macho, el cuy reproductor, porque al cruzar una madre con unos hijos, como que va la genética, no sé, cómo que va haciéndose muy pequeños los cuyes. También formamos parte de la preparación de un pedido que se lo hizo con anticipación. Aquí Rebeca y su familia lo alinearon la noche anterior, dejando el espacio necesario para que penetre el condimento, teniendo mucho cuidado en la preparación y presentación del plato, que consistió en el acompañado de papitas con crema de maní según la necesidad, la rica ensalada y la tradicional guayusita que nunca falta. Buen provecho a los clientes del Galpón del Cuy, ubicado en Timbiana. Para finalizar este capítulo, nos trasladamos al barrio 27 de Febrero. Allí se ubica Picantería El Rincón Cuencano, una tradición que ya tiene 40 años, iniciando en la calle Don Bosco de Cuenca y luego en Macas, manteniendo la tradición de sus abuelitos. Aquí, el señor Wilson Loja, con la roja del Deportivo Cuenca, nos cuenta un poco más sobre esta picantería que tiene el cantadito cuencano. Sí, será unos 40 años de atrás que mi abuelita inició en la calle Don Bosco de Cuenca. Nosotros somos de la Don Bosco, entonces inició mi familia, entonces eso le pasó a mi mamá, entonces mi mamita también nos dejó pasando a nosotros. Entonces venimos con la trayectoria de 40 años. Las papas nos compramos por quintales de papas de Riobamba. Igual el mote compramos de 6 libras así, porque a veces el mote a veces mucho tiempo se polilla. Oiga, verá, nosotros de Riobamba, nosotros nos mandamos la señora que es mayorista ahí. Y ahí, allá por el centro del país, Ambato, Riobamba, se cría, pero no solamente uno, sino son miles, porque de Cuenca baja todito el cuy, está de Riobambato y Riobamba baja todito el cuy para Cuenca. De ahí creo que todo para el Ecuador. Y aquí también se han puesto una asociación allá por Limón. Entonces, los señores están felices con nosotros. Nosotros le ayudamos casi 20, 30 cuyes semanales. Si usted desea el rico cuy en Macas, puede tomar estas opciones, sea para servirse en el lugar o para llevar a casa o enviarlo a sus familiares a los Estados Unidos. Una de estas opciones está a su alcance. Espérenos en nuestro siguiente capítulo sobre la producción del cuy. Hasta la próxima y buen provecho.